Hello guys, welcome, good evening. Good evening. Hello, good evening teacher. How are you today? ¿Cómo están hoy? Fine. Fine, excellent. Fine. So, thank you for being punctual as always. Gracias por estar tan puntuales como siempre, okay? Thank you, Jose, Johnny, Jennifer, Kevin. Tengo dos Jennifer, tengo dos ángulos de Jennifer. Si es que no me conectaba a la compu, ahorita me desconecto. Okay. Thank you, Brian. Thank you, Kelly. Thank you, Waldir. Thank you, Ignacio. Y thank you, Josué Adalberto. Okay? Thank you for being punctual. Gracias. La puntualidad es algo que me gusta, aunque yo estuve un minutito y medio más tarde, but tengo que salirme de una clase y entrar a la otra, ¿ok? So it's difficult. Imagínense. Y eso que no tengo que ir de un lugar a otro, sino que en el mismo lugar. Ok, so welcome. Si se acuerdan, en el chat les dije que íbamos a estar hablando un poquito sobre el present continuous, que es un tema no difícil, because it's not a difficult one. Más que difícil, yo diría que si no se pone atención, puede ser tricky, confuso, ¿ok? Confuso, esa sería la palabra indicada. Pero si usted pone atención y se comprende desde el momento que se está enseñando, no va a haber mucha complejidad. Vengo de enseñarlo ahorita, justamente en la clase anterior yo estuve enseñando esto. Y lo comprendieron más rápido de lo que yo esperaba. En especial si ya vieron el video de la clase que es la 4.10, la 4.10. Si ya vieron ese video, se les va a hacer un poquito más sencillo entenderlo. Pero si no, igual aquí lo voy a explicar y espero que estén trabajando en la platform. Mi pregunta, siempre tengo que hacerla, es que if you had problems with the platform, para lo que creo que todos me van a decir, sí, teacher. Sí. ¿Verdad? Yes. No cargaba, ¿verdad? Yeah. That was difficult even for me. Estuvo difícil hasta para mí porque yo estaba como, ¿y qué tema? O sea, yo tengo anotado aquí los números de los temas, pero ya veo que necesito tener anotados los nombres de los temas más que los números, porque para planificar su clase me costó el día de hoy. Pero, yeah. So, we're going to be talking a little bit about that. Vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. And that's it, okay? No es muy difícil el tema del día de hoy, como le explicaba ya, pero sí he de ponerle atención. So, ya que están varios y varias, a ver, tengo preguntas que contestar. Sí, a los que les mandaron el mensaje de que ya teníamos que apurarnos, ¿verdad? Porque iba a iniciar el siguiente módulo, se los mandaron como genéricamente, en forma a varios porque tienen que irles presionando ya un poco porque necesitan las inscripciones para el segundo módulo. No es que ustedes no hayan estado trabajando. Si se fijan ya después cuando avancen van a ver un poquito ahí la tabla que va subiendo. En especial cuando lleguen al midterm 2 que está después de la unit 5 o de la section 5 que ahí les va a subir bastante, bastante la nota. Ok, siguiente pregunta, voy a estar yo con ustedes el siguiente módulo y la respuesta es no sé. Soy honesta con ustedes, la respuesta es no sé porque si ustedes se mantienen como un grupo grande y participando como ya les había explicado, sí puede ser que la asignación sea la misma, pero si la población baja o la inscripción, que para eso es lo que necesitan que termine la plataforma. Si la inscripción baja, entonces lo que hacen es unir un grupo con otro grupo para armar un grupo completo y se lo asignan a uno de los dos teachers que estaba o a un teacher diferente. ¿Ok? Entonces, de ahí depende que ustedes sigan conmigo. Pero si estamos todos bien, todas las inscripciones están normales, creería yo en un 80% o 90% que sí. Que sí que estarían conmigo, ¿ok? Esas son las dos respuestas que tenía que darles el día de hoy. Creo que no tenía más pendiente. Ok, so welcome to the class. Gracias por estar aquí. Gracias a the boys and the girls. En este grupo tengo más chicos que en el otro. En el otro, ahorita vengo, solo estuve con women, ¿ok?
So, welcome boys and girls. Welcome, a ver, todos los que están, vamos a ver. Está José, Johnny, Kevin, Jennifer, Brian, Kelly, David, o David, Carlos, Kayla, Gabriela, Stephanie, Waldir, Ignacio, José, Alberto, Ronald, Giselle, and Zoraida. Okay. No quiero quedarme sin saludarlos. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Gracias por estar presentes en este que es el fourth day, o sea, or the last day of the third week, de la tercera semana. Iniciamos la siguiente, el día martes, on Tuesday, vamos a estar iniciando la siguiente semana, por obvias razones, que es the second of November, que es el día de los santos, día de los muertos. Ok, so that's the thing. Eso es lo que vamos a estar viendo la siguiente semana, y la siguiente semana, claro, que vamos a estar finalizando en un Friday. Ok, déjenme borrar lo que había escrito aquí en las slides de la clase anterior, porque vamos a hacer esto de nuevo con ustedes. Okay, I think, yeah. Yeah, we're good. Okay, do you have questions? No con la platform, guys. ¿Tienen preguntas con respecto al tema de ayer? ¿Algo que no han entendido hasta el momento? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer relacionada con el inglés? Nope. Ok, good. Qué bueno que tienen las camaritas encendidas para yo saber qué le hacen. Ok, that's good. Ok, excelente. Vamos a pasar al tema del día de hoy, pero primero siempre vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? So yesterday we were talking about the seasons, ok. We have spring, summer, autumn, fall, and winter. Lo estuve pensando y analizando con la almohada. Y yes, we kind of have a little bit of fall. Tenemos un poquito de lo que es el fall, pero no tan grande, ¿verdad? Como en los vientos de octubre, right? Cuando hay vientos, las hojas se caen. And yes, that's fall. Pero yo me acuerdo que antes eran vientos más fuertes. Ahora ya no mucho. En winter, digamos que está un poquito presente al final del año, a inicio del año, cuando está un poquito más cold todo. ¿Ok? So vamos a repetir lo que tenemos. Son spring, summer, fall or autumn y winter. Luego tenemos los, el weather, ¿se acuerdan que esto es weather, verdad? Teníamos sunny, partly sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunder. Miren, esto no lo van a decir thunder como con T, thunder, sino que es thunder, thunder, thunderstorm. Thunderstorm. Snowing, cloudy. Windy. Windy. Rainbow. Rainbow. Tornadoes. Tornadoes. Hurricanes. Hurricanes. And clear. Cuando todo está claro, ¿verdad? Despejado. Clear. Ok, very good. Ahora vamos a recordar cómo decir el clima. A ver, today the weather is. ¿Cómo está el clima el día de hoy? It can be today the weather is cloudy. Today the weather is sunny. Today the weather is rainy. Today the weather is partly cloudy. Today the weather is windy. Today the weather is stormy. Today the weather is snowing. A ver, voy a necesitar unas personas que me ayuden a leer oraciones con complementos así. Y voy a decirle yo quiénes van a ser cada uno. Vamos a iniciar con Kelly, que la veo súper atenta el día de hoy. Okay. Ok. Cualquiera. Sí, pero va a leer esto con la primera. Vamos con la primera. Va a ir en orden. Ok. Today the weather is cold. Cloudy. Cloud. ¿Así? Cloudy. Cloud. Con Y al final. Exactly. Today. Dígalo. Today the weather is cloudy. Thank you very much, Kelly. Now let's go with, a ver quién más está atentísimo, atentísima. Brian. Today
Este, today the weather is sunny. Excellent, good job. Kevin. Today the weather is rainy. Excellent. José, mata el sol. Today the weather is windy. Windy. Perdón. No. Partly cloudy. Yes, excellent, good job. Vamos a ir con Johnny. Today the weather is windy. Excellent, thank you very much. Vamos a ir con José Adalberto. The weather is stormy. Excellent, good job. Kayla. Weather is snowing. Excellent, good job. Vamos a preguntarle aquí de nuevo a, con esta primera, a Ignacio. ¿Puede escuchar? Ahí está. Today the weather is cloudy. Excelente. Stephanie. Today the weather is stormy. Este, con este. No, stormy. No se oye. ¿Hola? Stormy. Oh. Ok, stormy, está bien. Thank you, Stephanie. Vamos a ir con Waldir. Con este, Waldir, por favor. Ok. Today the weather is rainy. Excellent, thank you very much. Vamos a ir con Giselle. Today the weather is partly cloudy. Excellent, good job, Zoraida. Today the weather is windy. Excellent, good job. Ronald. Today the weather is stormy. Excellent. Esmeralda. Esmeralda Benítez. Hola, Esmeralda. No me escucha. Ok, vamos a ir con Carlos. No lo escuché nada. No le escucho. Veo que habla, pero no le escucho. Vale, voy a dejar que arregle el micrófono y para mientras voy a ir con Gabriela, vaya, para mientras. Ya, ahí está, ahora sí, vamos. Ok, today the weather is snowing. Excellent. Gabriela, a ver hoy si se le escucha. Espero que sí. Ahí está. Today the weather is cloudy. Excellent. Jennifer. Today the weather is sunny. Sunny, excellent. Miren, guys, los puse a todos, creo que todos los puse que hablaran. Kayla aquí, David le puse a que hablara, ¿no verdad, David? No. Ok, David, dígame. Today the weather is... ¿Con este? Rainy. Eso, excellent. ¿Por qué hice esto? Porque yo necesito que mis estudiantes me hablen. César no le he preguntado. Por eso me salgo, para ver quién no le he preguntado. César, dígame con esta. Today the weather is windy. Ya le había preguntado, César. No. Ah, ok. Ok, creo que cubrí todos. Si no, dígame. Teacher a mí no me preguntó y le pregunto. Ok, excellent. Gracias, así por lo menos me voy contenta el fin de semana y digo, sí, mis estudiantes, sí, les escuché, me escucharon, ok, ya les vi la cara cuando puse ese slide, ya les vi la cara. La especial de Gabriela, el que Gabriela le hizo, ok, so, ¿qué pasa? Que yo dejé el tiempo y dije, voy a dejar que mis queridísimos estudiantes me digan que ya se aprendieron el tongue twister.
esperé toda la semana pacientemente. They never said it. Y nunca me lo dijeron. So ahora dije, para que no pase que un estudiante tenga que ser el patito de la clase y decirlo y que todos le digan, ya, ¿para qué hablaste? Lo voy a decir yo mejor de un solo. Entonces yo sé que hay personas que lo han estado practicando, because I believe in you, yo creo en ustedes, right? So, I'm gonna say it once, voy a decirlo despacito, voy a decir oraciones y después lo voy a decir todo. Y vamos a ver quiénes de aquí se tomaron en serio el reto y pueden decirlo. Aunque no lo digan rápido, pero puedan decirlo. Voy a iniciar entonces. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter. So Betty bought a bitter butter. And it was better than the butter Betty bought before. And it was better than the butter Betty bought before. Okay? A ver si lo puedo decir rápido. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty was ¿ven? Ya me equivoqué. Okay? ¿Qué significa esto? Que si la teacher se equivoca, ustedes pueden equivocar, si no tienen que tener pena. Okay? Voy a decirlo now. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay? Oh, okay, ya lo dije bien en la segunda. Tal vez me equivoqué un poquito, okay? Vuelvo a usarlo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay? No me interesa que lo digan rapidísimo. Me interesa que lo digan correcto. Okay? So, vamos a ir con voluntarios y voluntarias. Lo voy a poner, no se preocupen que lo voy a poner. Solo quiero ver quién me levanta la mano y me dice, teacher, yo. Hasta se me desconectaron unos. Ok, Keila. Yo. Ok, primero voy con Keila y después voy con Carlos. Ok, porque Keila me levantó ahí el pulgarcito. Keila y Carlos. Ok, vamos Keila. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the better butter. Pues. Puede decirlo nuevo, Betty bought a bit of butter, but the Betty bought was. Okay. Butter. Solo diga butter. Esto es butter, pero no se preocupe. Relajada, ¿ok? Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the better. Okay, butter, ¿verdad? Thank you. Very good. Good job, Keila. Thank you very much. Gracias. Se ve que practicó, ¿verdad? Eso es bueno. Okay, Carlos, vamos, su turno. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay, excelente. ¿Quiere decirlo de nuevo o estamos bien? Voy a decirlo de nuevo. Okay. Okay, Betty bought a bit of butter, but the Betty... No se preocupe, no, tranquilo. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent. Good job. Muy bien. Okay. Hola, teacher. Okay. Cecilia, gracias por informarme. Okay. A ver, who is the other one that is going to be the brave one? Ajá. ¿Quién más? Tal vez yo lo voy a intentar. Excelente, Brian. Justo usted lo estaba viendo. Bien.
ahora le doy. Ahí está. Very beautiful. Ya me equivoqué. No se preocupe, que ahí me pasó lo mismo. Better, very beautiful was Peter. So very beautiful had better butter and it was better than the butter very beautiful before. Excellent, good job. Al inicio los nervios me lo traicionaron, pero yeah, good job. Muy bien hecho. Thank you, Brian. Okay, a ver, ¿quién más? ¿Cómo dice Brian? Solo porque lo he estado practicando. Oh, okay, good job, very good. Tenemos a David. David levantó la mano. Of course, David. Lo voy a poner ahorita, un segundito. Sí. Ahí está. Betty bought a bit of the butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of buttered butter, and it was better than the butter Betty bought before. Solo repítame eso aquí, better butter. Better butter. Excellent. Thank you very much. Good job, David. Thank you very much. Thank you, thank you. Good. A ver, los demás, las demás. Los estoy viendo ahí como sí, no. Jennifer. Yo. Ok, excelente. Activó el micrófono, dije yo. Eso es, significa, no voy a perder mi momento. Ok, dale. But a bit of better, but the better, very but was bitter. So very but a better butter, and it was better than the better very but before. Ok, solo repito aquí, butter. Butter. Y aquí berry. Diga better butter. Better butter. Better butter, better butter. Ok, thank you very much, Jennifer. Good job. Let's go. Who else? Who else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Kevin levantó la mano. Vaya, Kevin, dígamelo. Yo sí vi que él hizo así. Yo sí vi que él hizo así. No. Kevin, ni le creo que no lo vaya a decir, Kevin. Sí, pero no sé. Kevin, ¿qué? Se me perdió. Pero Paco, no sé si me van a escuchar. Ah, porque está lloviendo. Sí, se escucha algo cortado. Va, inténtelo, inténtelo, Kelly, inténtelo. Sí, lo que yo le escuche le voy a hacer así. Uy. Ahorita. Pero ya no sabe. Ahí ya no es culpa de la conexión. No, ya no. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better that the butter very bad was before. Okay, yeah, very good. Esa segunda parte la escuché bien. Y ustedes no sé, guys, pero yeah, it was good. It was really good. Okay. Who else? Kevin, usted dijo que lo iba a decir, ¿verdad? Lo interrumpimos. Vaya, ahí va Kevin, ahí va Kevin, ahí va Kevin. Yo sabía. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Wow, ¿por qué no lo quería decir? It was good. No, but it was good. It was good. Lo dijo muy bien. Yeah, very good. No quería presumir, dice. No quería presumir, así veo, ya veo. Yeah, it said it good. Okay, José me está diciendo. José me está levantando la mano también. José Mata el Sol. Yo lo veo que está ahí levantando la mano y cómo lo voy a interrumpir. Sí, él levantó la mano. No puedo. Ni despacito. Dele despacio, vamos a ver. Va. Ya dijo. Betty borrowed a bit of butter, Betty bought with butter, so Betty bought better butter, and it was better than the butter Betty bought before.
Excellent, no, José. No. Yeah, no, como que no. Sí, varios estuvo bien. Yes, good job, guys. Good job. A ver, alguien más. Uno más o una más. A ver, ¿quién cierra con broche de oro? Gabriela se está riendo. Gabriela, vaya, ya dijo. Kevin y José piden a Gabriela. A ver, ¿quién más dice que Gabriela? Si alguien más quiere que Gabriela, póngame un aplauso ahí en el ahí. Kay, ya dice Kay la quiere Gabriela, Carlos quiere Gabriela. Mire, Gabriela, todos esos son por usted, Gabriela. Todos, mire, ahí cuántos. Qué malos. Vaya, ya el público la ha aclamado. Con ustedes, Gabriela. Pero lo voy a decepcionar porque no lo puedo cantar, pero vamos a intentar. No hay problema, dele. Barrett bought a bit of butter, but the Barrett Berry bought was bitter, so Barry bought and Barrett bought and better butter, and it was better than the Barrett Berry bought before. Ahí vamos, lo va agarrando. Yes, very good. Thank you, Gabriela. Thank you very much. Okay? Good job. Los aprecio. Démosle un aplauso a todos los que lo hicieron ahí. Pongan un aplausito, aplauso para todos los que participaron, please. Pongan un aplauso ahí. Yes, very good. Good job, guys. You did a good job. Excellent. Me llega. Okay, good. Significa que han estado practicando. ¿Por qué hago esto? Porque, I mean, guys, ustedes tienen que hacer esto para desarrollar esa pronunciación del inglés, ¿verdad? So, tongue twisters son muy buenos para eso. Los tongue twisters, también las canciones son buenas para eso. Entonces, ustedes, just do it, just practice, ¿ok? Que ahí van a llegar a la perfección. Y también uno se divierte un ratito, porque nos divertimos. I don't know, I felt that way. Salimos de lo común. Ya que ahorita vamos a entrar a reglas. Ok. Respiremos. Despejen su mente, relájense y digan, voy a poner mucha atención en lo que está por venir. No es difícil, como ya les expliqué, pero si no se pone la debida atención, sí puede ser tricky. Vamos a hablar del present continuous, que se trata de actions that are happening now, right now. Acciones que están pasando en el momento, ¿ok? So, cuando yo hablo del presente continuo, me refiero a eso. So, I'm talking about something that I'm doing, de algo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, como hablamos de algo que se está, utilizamos el verbo to be como un auxiliar, porque estamos haciendo eso, ¿verdad? So, for example, voy a darles un ejemplo yo aquí. I'm, ¿ok? Ven ahí, I'm, está contractado con el verbo to be. Y luego pongo el verbo principal que es teach. En este caso, el verbo principal es teach, enseñar, ¿verdad? So, I'm teach, pero necesito el ing que me den el ando, así le digo yo. ¿Por qué ando? Porque aquí dice yo estoy enseñando, ando, ¿ok? So, I'm teaching, y un complemento, está lloviendo duro, ya vi. I'm teaching English, ¿ok? So, I'm teaching English. Luego, aquí tengo, vamos a hacer la regla, sujeto, tengo el verbo to be, que es el que me ayuda a hacer, no es el verbo principal, pero es el que me ayuda a decir que yo estoy realizando esa acción. Yo estoy enseñando, I'm teaching, luego tenemos el verb to be, que a este, I mean, el verbo principal al que se le agrega el ing y el complemento, ¿ok? So, esa es la regla, pero para que ustedes entiendan lo que yo quiero decirles, al verbo tiene ciertas reglas morfológicas para cambiarlo. O sea, no es que simplemente le voy a agregar el ing como en este caso, que simplemente lo puse ahí y ya estuvo, ¿verdad? Teaching. Hay reglas y hay excepciones para esto. Entonces, lo voy a explicar aquí con este cuadrito que está acá para que ustedes lo vean. Me olvidó borrar esto. Okay. So, a la mayoría de los verbos simplemente se les agrega el ing al final de la palabra. Okay? Simple, sencillo. For example, hold. Esto es hold. I'm holding a cup. ¿Qué significa hold?
I'm holding. ¿Qué es? Sostener. Exactly. So I'm holding a cup. I'm reading the book. I'm reading a book. I'm drinking from my cup. Okay, I'm drinking. Okay, este es fácil. Simplemente se les agrega ing. A la mayoría son así. A excepciones de este caso. Si el verbo termina en una e, if the verb ends with an e, okay, for example, take. Ustedes ven la i al final ahí. Take. Vamos a presentar para que se vea mejor. Taking. Okay. You see, in this part, ya eliminamos la i y simplemente agregamos ing. En este otro caso, lo mismo. Live y eliminamos. Living. Y agregamos living. Ok, ing. Un dato para que ustedes lo sepan, la e es usualmente muda cuando va al final de una palabra. For example, aquí ustedes ven take. Yo no digo take que. Take. Take. Aquí no pronuncio. Live. Yo ni siquiera pronuncio la I, ¿verdad? Ese es un tip de pronunciación. ¿Ok? Entonces esa es la regla. Si termina con en I, yo lo elimino y agrego ING. Este caso dice que cuando, aquí no sé por qué se agrega esta regla, pero se arregla por un, se agrega por un motivo. Si termina en X, Y, and W, simplemente agregamos ING. ¿Ok? Como enjoy, disfrutar, enjoying. Study, studying. ¿Ok? No modificamos nada, simplemente agregamos ING. Esta es otra regla importante. Un momentito que me dolía la garganta. Esta es otra regla importante. Si el verbo tiene una sílaba, la última sílaba, estresada. ¿Ok? Que en este caso hablamos de todas las sílabas que son, todas las palabras que están formadas de una sola sílaba. Por ejemplo, swim, run, put. Todas son una sola sílaba. ¿Ok? Y terminan en consonante, vocal y consonante, o sea, consonant, vowel, and consonant. La última consonant se va a duplicar. ¿Ok? Repito, si es una sílaba estresada y va consonante, vocal, consonante, la última consonante se repite. Si en este caso aquí hubiera una vocal, ¿ok? Yo no duplicaría, ¿ok? No duplicaría la última consonante. Solo si es consonant, vowel, consonant. Swimming, running, putting. Aquí habla de happening, pero esta tiene dos sílabas. Y si se fijan, el estrés cae en la primera. Happen, happen, porque no es happen, ¿verdad? Happen. No se dice, se dice happen. Está la fuerza en la primera. Happening. Entonces aquí no duplico. ¿Okay? Yo lo diría que la mayoría que son de una sola sílaba y terminan así, consonant, vowel, consonant, se duplica. ¿Ok? Para que quede clara esa parte. Se duplica y se agrega ing. Ahora, todos los verbos que terminan con I y e, ¿ok? I and e, se elimina eso. Okay, son pocos los verbos, pero se elimina y se agrega una y y se agrega ing. So for example, die, that means morir, okay? Die is morir. Y se pasa a dying, okay? Aquí lie es mentir y pasa a lying, okay? Ahora, ese es solo para formar el verbo. Ahora, aquí en este caso, hablamos de, for example, things that we're doing right now. Vamos a hablar de cosas que estamos haciendo. Tengo el sujeto, el verbo to be. I'm speaking. Uy, uy, uy. La dislexia. I'm speaking English. Okay. I'm speaking English. Otro podría ser de ustedes. You are listening. You are studying. Okay. You are writing. Right, miren este verbo.
Great. Great. ¿Qué pasa si le agrego ing a ese verbo? A ver quién me dice qué pasa. Le quita la n. Uh-huh. Y le pone ing. ¿Ven? Ahora, quiero que ustedes me envíen al chat 4 ejemplos de algo que estén haciendo ustedes, alguien, un familiar o algo, 4 ejemplos de algo que está pasando utilizando esa estructura. Envíenme al chat esos 4 ejemplos. Recuerden, recuerden. El sujeto se escribe primero, después el verbo to be y después, por ejemplo, este es drive, driving. Primero sujeto, verbo to be, verbo con ing y un complemento. ¿Okay? Repito. O el sujeto puede ser un sujeto compuesto. Yes, my cat is running. Mi gato está corriendo. Yes, así está mejor, Ignacio. Recuerden que el I de yo siempre va en mayúscula, ¿ok? José, me le hizo falta el verbo to be en la de she. She's watching. Y la acá, si no me equivoco, working. Yeah. Y también en el watching, la T va antes de la C. Así. Repito, cuando tengamos I, siempre va mayúscula. Studying, no se le quita la Y, siempre va ahí. Fíjense aquí, siempre va la Y. Starting. Bien, Brian. Ok, voy a pasar a la siguiente parte, los que no han mandado terminen de mandarlas y voy a explicar aquí. Las negativas. Las negativas simplemente se forman agregando not.
Okay. So for example, yo tengo mi subject, tengo mi verb be, y después del verb be voy a agregar not. O sea, como cuando negábamos, I'm not, she isn't, y así, not. Luego voy a agregar mi verbo principal, el que va a ir con el ing, y luego agrego un complemento. Tomemos un ejemplo, es lo mismo que les acabo de explicar, nada más que lleva el not. Es la única diferencia. Por ejemplo, esta oración que está aquí, ¿okay? Vamos a hacer con esta. ¿Qué es lo único que me le hace falta a esa oración? El not. Y diría, I'm not teaching English, ¿verdad? Ahora, en este caso de aquí. Okay. You're listening. You're not listening. You're not listening. ¿Y de qué otra manera lo pudiera hacer? ¿Se acuerdan cómo abreviamos el? You aren't. Ahí está. You aren't listening. Ok. Vamos a ver aquí otra que tengamos. I'm driving a car. Ok. I'm driving a car. ¿Cómo sería en negativo? I'm not driving a car. I'm not driving a car. Okay. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de algo que no estamos haciendo ahorita. For example, we aren't speaking. We aren't speaking French, for example. Okay. They aren't playing video games. Esperaría yo que no estén jugando eso. Ya después sí. Video games. They aren't playing video games. ¿Separado? Ok, separado. Ok. So, basically, simplemente voy a agregar el not después del verbo to be, como ya lo habíamos conocido, ¿verdad? Y el verbo to be, repito, no es el verbo principal de aquí, pero está haciendo una función para decir que no es que estamos o no estamos haciendo algo. ¿Ok? Ahora, otras cuatro oraciones al chat aplicando este formato. No las mismas. Bueno, o pueden hacer las mismas que hicieron. Conviertan las negativas. Es correcto lo que me escribió Ignacio. Solo quítemele at. El at está de más. I'm not working. Y la M, la parte de la I, en lugar de N. Ok, good job. Algunos simplemente las copiaron, ¿verdad? Y después le agregaron el not. Está bien. Ok, no, bien. Muy bien, Ronald. Pensé que se iban a equivocar con ese verbo, fíjense. De eat, for example, de este verbo. Eat. Como puede ser que solo tenga una sílaba, podría haber sido que se equivocaran y escribieran así, ¿verdad? Pero ¿por qué no se puede hacer eso? A ver, alguien que me explique por qué no se puede hacer eso. No termina en consonante, vocal, consonante. Uh-huh. Excelente, Kevin.
Gabriela, la comita después, isn't, va entre la N y la T. Ah, en la segunda sí la puso bien. Excelente, good job. Los que ya terminaron bien y los que no, pues espero ahorita que lo manden. Ahorita solo les voy a explicar cómo funciona el but. Ok, esto es para contrastar o añadir información. Se utiliza en ambos casos y en ambos es correcto, pero yo lo utilizaría más como para hacer un contraste de información. So, for example. Ok, ¿qué hice? Ok, I'm teaching, pero, but, you are listening, ok. Yo estoy enseñando, pero ustedes están escuchando, ¿verdad? I'm teaching, but you're listening. Otro ejemplo podría ser, you're studying, but, but I'm working. ¿Ok? Ahora, un ejemplo de una afirmativa y una negativa. You are learning, but tú estás aprendiendo, pero no estoy poniendo atención. Ok. You're learning, but I'm not paying attention. Ok. Entonces, ahora, quiero que entiendan una cosa bien importante, guys. El but que está aquí. Ok. Me separa dos oraciones. Me sirve como una coma, digamos. Si se fijan en este caso, tengo una oración que está compuesta de un sujeto, verbo, to be y el verbo con ing. ¿Ok? Hasta aquí hay una oración. Aquí es lo que me ayuda a hacer una conjunción entre una oración y otra. Por lo que en este momento acá pasamos a una segunda oración, donde hay un segundo sujeto, un segundo verb to be, negación, otro verbo con ing y un complemento. Fijan, entonces estamos hablando de una oración compuesta. Tenemos dos oraciones en una. ¿Ok? Aquí, con este but, estamos dando más información sobre algo. Ahora, entonces ustedes están aprendiendo a hacer un tipo de lenguaje en inglés más grande, más complejo. ¿Ok? Hablemos de un caso, por ejemplo, ¿ok? Real. Este es un caso real. Ahí están. I'm working, but my family is watching TV. Okay. O podría simplemente agregar aquí, ve. But my family is watching TV. I'm working, but my family is watching TV. Okay. Otro ejemplo que puedo hacer es. Teacher. Yeah. Esa apóstrofe ese que agregó a families. ¿No se puede confundir con lo otro de... ¿Propiedad? ¿Sí? Sí, si hubiera un objeto a la par. Por ejemplo, Kevin, si yo elimino aquí... Ah, ok. Digo ahí family porque TV. Hay un verbo. Ajá, como es un verbo, entonces yo entiendo ¿cómo le digo? Sí. Depende del contexto. El contexto es el que okay. Dice.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí digo my family's TV, se entiende que es la televisión de mi familia, ¿verdad? Okay. My family's TV. Pero aquí ya se entiende my family's watching TV. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Ahora, en el chat, escríbanme tres ejemplos así, haciendo comparaciones con el but. A ver si lo han entendido. Ya vi, no sé si es el baby de Jennifer, pero ya lo vi ahí atrás. Ya tiene sueño. Ya, ya le vamos a devolver a la mami, dígale. Cinco minutos, dígale. Tres oraciones, solo me están mandando dos. Todos se han puesto de acuerdo, solo para mandarme dos. Jenny, solamente tiene que entrar al, cuando les mandaron el correo de inscripción, les dieron un código de clase, ¿ok? Ese código de clase en YouTube, si usted se mete a la página de inglés corporativo, va a haber una playlist con ese código de clase, ¿ok? Entonces, entra a esa playlist y ahí están todas las clases grabadas, que yo las subo justo al terminar la clase. Creo que como a las 11 ya están, ya está subida. Brian, I'm studying English, but my family is sleeping. Gabriela, ahí el you're cooking está correcto, pero el is está de más. Me está utilizando dos verbos to be seguidos. qué buen ejemplo, Zoraida, a mí me pasa lo mismo. My mom is exercising, diría yo. My mom is exercising, but my dad is eating. Yes, me pasa. Igualito.
Ronald, qué triste. Me está diciendo estoy pasando, pero no estoy aprendiendo. That's sad. Recuerden, se lo voy a decir hasta el último día. La I de yo se escribe en mayúscula siempre, ¿ok? Carlos, su situación en la U. Yes, it's so sad, dice Ronald. ¿Aquí no está aprendiendo nada, Ronald? Pues la escribió bien. Ah, no es en mi clase, vaya, uff. Tan alegre que venía y tan triste que me voy, iba a decir yo ya. ¿Ya escuchaba esa canción? Qué bueno que tienen las cámaras encendidas. Sure. Yes, ok, thank you. Porque si en las cámaras encendidas yo veo que la gente... Por lo menos. Es en la universidad, ok, Ronald. ¿Y qué estudia en la universidad? Where are you studying? Ok, miren, esa es una pregunta. Ya más adelante vamos a ver las preguntas. What are you studying? So you will need English. You will need English. Sí que va a necesitar el inglés. Me gusta esa carrera. Hubiera querido estudiar esa carrera. Yeah. That's a really good one. Ok, you guys. Estoy esperando los últimos que me envíen al chat. So I'm waiting for you last. ¿Cuál carrera? Relaciones internacionales. Yeah, that's cool. It's cool. What are you studying, Carlos? Economía. También es otra muy buena, muy buena. Yeah. Todo lo que son con business, a mí me parecen muy buenas alternativas de carrera. Carlos, ¿dónde estudias economía? Brian, perdón, se le escuchó cortado, dígame. No, una pregunta para Carlos, que si dónde era que estudiaba economía. Estudio en la UCA. Oh. ¿Por qué? Pensó que en la SEN. No, es que yo estudio economía en la Nacional. Ah, ok. So we have difference, you see. Brian, muy buenas carreras, muy buenas carreras. Exactly. Yeah, yeah, yeah. Very good. Son muy buenas carreras, la verdad. But in English, el inglés siempre es un plus. Siempre es un plus para todas sus carreras. Para todas, créanme. Yeah. Ok, guys. Tiene mucha razón, teacher. ¿Perdón? Con el inglés. Sí. Yeah. No, yo no lo quería. No gusta, sois honesta. Lo estoy estudiando porque lo necesito, en serio. Yeah, that's true. Miren, van a haber muchos perfiles de trabajos que se ofertan en las redes sociales y todo, y van a ver que dicen ahí, like, 80% of English, o 70% de inglés, lo mínimo, sí, ¿verdad? O por lo menos inglés intermedio, yeah, y si no tienen eso, they are not gonna hire you, porque ahora todos los negocios van para afuera también. So, English is sí. A plus. So, we are learning con el presente continuo, ¿verdad? We're learning. So, yeah, Stephanie, no hay problema, si todos nos vamos ya. Okay, guys, so that will be it for today, and I will see you on Tuesday. Recuerden, martes, Tuesday. No vamos a estar el Monday, Tuesday, ¿ok? So work on the platform, trabajen en la plataforma lo más que puedan porque ya hay que mandar las aplicaciones para el siguiente módulo, ¿ok? Ok. Ok, bye guys, have a good night. Bye. Bye.